Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Si quieres saber cómo realicé estas piñatas de dinosaurio, te invito a que te quedes hasta el final de este video para ir trabajando juntos poco a poco. Como puedes ver, ya tengo el cuerpo formado de Arlo, el gran dinosaurio. Y bueno, esta vez quiero decorarlo de esta manera. Aquí tengo el engrudo, el extracto, un globo y el papel bond, hojas de papel bond que vamos a ocupar para el empapelado. Aquí está, este sobre me costó 48 pesos mexicanos aproximadamente, y aquí corté ya unas tiras para ayudarme a pegarlas con el engrudo. Esos que ven aquí van a ser los ojitos del dinosaurio, y con el globo le voy a formar lo que sería la parte de su hocico. Aquí ya introduje el globo, como están viendo, para hacer su hocico. Ya tiene también puesto la parte de los ojos. Le corté con el extracto arriba y ahí mismo metí el papel. Ya nada más con el engrudo pues vamos a recubrir todo esto y ya va a quedar lista nuestra cara del dinosaurio. Y así nos queda ya completamente recubierta nuestra cara de dinosaurio con el engrudo y el papel. Como pueden ver, ya tiene la forma de él, ya es Arlo el dinosaurio. No les doy medidas del tamaño del globo porque pues cada quien decide de qué tamaño queremos hacerlo. Ok, en este caso no lo hice tan grande. Vamos a proceder a empapelar todo el cuerpo de nuestro dinosaurio con estas tiras. Voy a probar primero si con tiras o con la hoja a tamaño carta completa, a ver cómo nos queda. Y así aprovechamos para dejarlo secar completamente todo el cuerpo. Ahorita que hace un sol súper fuerte, no sé en cuántos grados estemos, pero pues hay que aprovechar el sol. Ya terminé, ya no grabé el proceso, más que nada para no aburrirlos. Como pueden ver, pues ocupé algunas hojas completas, engrudadas, y así las pegué. Yo les recomiendo que realmente corten tiras si lo van a hacer con este papel, porque se adhiere mejor a que si lo pegan completamente toda la hoja, ¿no? A pesar de que ocupé engrudo, la verdad es que ni siquiera me manchó la mano, o sea, no despintó el papel, no deja una cubierta polvosa. A veces cuando ocupas engrudo de esta manera, deja como polvo de la propia harina, y pues no, la verdad es que no funciona muy bien. Pues sí lo recomiendo, solo que tengan cuidado con esas líneas blancas que les mencioné, y pues ocuparlo en tiras. Ahora vamos a proceder a ponerle sus manchitas. Como pueden ver, lleva un color más oscuro, las lleva en toda la parte trasera del lomo, desde la punta de la cabeza a la punta de la cola. Así que bueno, yo estoy ocupando pintura Politec, aunque como pueden ver, creo que voy a tener que darles varias pasadas. Y porque no tengo lustre de un tono verde más oscuro, tengo uno pero es un verde muy bajito, así que pues no me está, por eso tengo que ocupar pintura. Ya una vez pintadas todas sus manchas, vamos a proceder a ponerle sus uñas. Yo en este caso estoy ocupando papel lustre amarillo, ya no voy a ocupar pintura. Me encontré por ahí estos pedazos de lustre amarillo, así que los vamos a ocupar. Vamos a cortar 3, 6, 9, 12 semicírculos para ponérselos en sus patitas. Y como no tengo papel lustre blanco, pues vamos a hacer lo mismo, pero más grande, y lo voy a voltear de esta manera para hacer sus ojos. Ya una vez pintadas todas sus manchas, vamos a proceder a dejarlo en el sol. Vamos a aprovechar todo el resto de la tarde porque la verdad ahorita el sol está bien fuerte. Aquí ya está en el solecito. Yo creo que ya no me va a dar tiempo de terminarlo hoy, así que vamos ahora con el número. Ya lo tengo armado,
Ya lo tengo forrado de las partes laterales, así que nada más voy a mostrar el decorado, ¿ok? Ya pasó como media hora, así que ahora voy a verificar cómo van las manchitas. La verdad es que ya agarraron su tono original, su tono que debía de agarrar, ya oscurecieron. Y ahora sí, nos vamos de lleno con la parte del número 5. Como pueden ver, estoy ocupando flequillo normal. Cuando digo flequillo normal, me refiero a que no estoy ocupando flequillo doble. En este caso lo estoy haciendo de una sola línea. No sé si me expliqué. La parte de arriba donde está la verde va a ser mitad verde de abajo y mitad azul arriba. Aquí ya está, ya la verdad ya me abandonó el sol, pero pues así va quedando el dinosaurio. Ya terminé de decorar el número de la parte delantera, mitad verde hacia abajo, mitad azul hacia arriba, y aquí en el borde lleva una tira café, se pega de aquí y se pega de acá abajo. Todo ese va a ser nuestro marco del número. Para su decoración yo voy a ocupar estos muñequitos de Foamy. Este realmente es un cocodrilo, pero pues no tenían dinosaurios a donde los fui a comprar. Cada uno me costó 7 pesos mexicanos. La verdad está relativamente económico. Así que bueno, ya no me voy a batallar en hacerlos yo mismo, ¿no? Los voy a pegar, voy a decorarlos y así en un momento más los veo. Y así queda ya nuestro número 5 completamente decorado con los dinosaurios que les acabo de mostrar. Ya también le hice una palmera de Foamy, esta realmente le hice yo. Aquí en esta parte voy a poner el nombre. Ahorita es domingo y todo está cerrado, pero voy a imprimir el nombre. Así que pues no voy a poder terminarlo hoy. Voy a hacer ahora unas tiras, unas ondas para la parte trasera, para decorar la parte de atrás de nuestro número. Lo vamos a hacer de esta manera. Agarramos nuestra tira y pues con el dedo o con dos dedos, como a ustedes se les facilite más, vamos a hacer esta forma a todo lo largo de nuestra tira. Aquí ya tengo todas las tiras hechas. Creo que no me van a alcanzar, tendré que hacer más, pero pues bueno, aquí se las muestro. Ahora nada más resta empezar a forrarlo de la parte trasera. Vamos a ver, vamos a voltearlo. Aquí yo les aconsejo, si ustedes quieren, no sé, yo en este caso se me acabó, se me terminó la pintura café, yo pondría primero una capa tenue de pintura café y ya después pondría las ondas para
pues que se vea un poquito mejor, ¿no? De todas maneras, las tiras están muy oscuras, no se van a transparentar mucho el periódico. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a decorar de arriba hacia abajo. Ya imprimí el nombre, ya es otro día. También imprimí estos dinosaurios. Este papel es de tamaño doble carta y es papel adhesivo, así se llama. El nombre lo hice yo con una aplicación. Busqué por Google para imprimir algunos, pero la verdad pues no me gustaron. No encontré el nombre de Luis Antonio, así que tuve que hacerlo yo. Como pueden ver, ya nada más me resta ponerle el nombre y pues algunos que otros detallitos por ahí y terminaríamos ya con el número. El papel adhesivo a mí realmente me gusta mucho porque es más grueso. De aquí nada más se desprende y pegas, así te ahorras el silicón y pues aparte la luz, ¿no? Ya pegué lo que sería el nombre, ya le puse otra nubecita ahí arriba que no tenía. Le puse ya también las plantitas. Ahí está. Como ven, díganme, déjenme en los comentarios qué les está pareciendo el video, les está gustando o no. Ahora vamos a terminar ya el dinosaurio. Aquí ya está completamente seco. Como pueden ver, la verdad es que el papel bond me agradó. Brilla mucho. Brilla. Me encantó. Es como si fuera una pintura. Obviamente, si no fuera por los detalles de las hojas que les mencioné hace rato, pues no habría ningún problema. Ya le puse los ojitos negros y la puntita, la pupila de los ojos. Aquí está la línea que les digo. Pero pues no pasa absolutamente nada. Ahora vámonos con el muñequito, con, no me acuerdo cómo se llama este personaje, el niño que lleva aquí arriba. Aquí ya lo tenía hecho. La verdad es que, pues pobrecito, está como si estuviera atropellado. O no sé qué le pasó, pero pues aquí está. Voy a volverlo a pintar, porque el tono no era. Así que le voy a componer la carita y lo voy a revestir. Aquí está ya completamente vestido, ya pintado. Ya nada más vamos a acomodar el cabellito. Si alguien sabe el nombre, por favor déjenme en los comentarios. Yo ahorita se me fue por completo. Aquí está. La verdad es que no pesa mucho. Este va a ir arriba del dinosaurio. La verdad, le va a dar un toque pues muy bonito a la piñata. Y así es como terminamos el día de hoy con estas piñatas número 5 con temática de dinosaurio y dinosaurio Arlo, el gran dinosaurio y el muñequito este que, repito, déjenme en los comentarios su nombre porque la verdad yo no me acuerdo. Aquí está. Así es como termina. Déjenme saber en los comentarios si les gustó, si no les gustó. Si me pueden ayudar con un like, adelante, se los agradecería mucho. Si quieren algún otro número o algún otro personaje, por favor, también háganmelo saber. Ya no queda nada más que despedirme y agradecerles a todos los que se quedaron aquí hasta el final. Y a los que no, pues también, la verdad, bienvenidos. Y pues muchas gracias por estar aquí. Los veo en un próximo video. Bye.